nosotros con este proyecto lo que pretendemos a decirle a la sociedad es que hay que consumir producto local, que hay que apoyar a las queserías y a las ganaderías de nuestra tierra, porque eso trae consigo consumo responsable, un impulso a la economía local, tenemos productos frescos, reducimos la contaminación y creemos que traeríamos una economía más justa. Quiero decirles también que la Feria del Queso va a ser una Feria del Queso segura y responsable. No nos hemos olvidado del tema COVID y hemos presentado un proyecto para que esta feria se celebre con las máximas garantías posibles, ¿no? Hemos presentado un plan anticontagio COVID-19 que ya lo realizamos en la última Feria de Artesanía de Pinolere, en el mes de octubre del 2021, y que vamos a poner en marcha de nuevo en esta Feria del Queso de Pinolere en este mes de abril. Es importante destacar que este evento se realiza en un espacio al aire libre de unos 10.000 metros cuadrados. Realizaremos un control de aforo, mantendremos distancia de seguridad, habrá una sola entrada y una sola salida y estableceremos un circuito como hicimos con la Feria de Artesanía. Y esto es muy importante porque eso facilitará que el público asista a este evento de una manera segura y sin ningún tipo de problema. Y así lo queremos transmitir. Nos hemos implicado para que esto salga de la mejor manera posible en ese sentido. Y ya quiero meterme con las principales actividades que la Feria del Queso de este año va a desarrollar. Hay una iniciativa novedosa, que es la más importante que nosotros vamos a poner en marcha. Y es, gracias al Ayuntamiento de La Orotava y a la Concejalía de Agricultura del Ayuntamiento de La Orotava, gracias Alexis, vamos a hacer una venta anticipada de entrada. Esa venta anticipada de entrada, de forma directa, se va a desarrollar en el puente de la carrera del escultor Esteves, en una caseta que tiene el Ayuntamiento puesto allí, y por la venta, es decir, cualquier persona que vaya a comprar dos o más entradas, se les va a obsequiar, se les va a regalar con una cuña de queso de 300 gramos aproximadamente de algunas de las tres queserías que existen en el municipio de La Orotava, de la quesería de Antonio Juana, de la quesería de Pinolere o de la quesería de Benito. El que compre anticipadamente la entrada, dos o más entradas, pues se llevará una cuña de queso de 300 gramos de estas queserías. En primer lugar, pues efectivamente, es muy importante, es decir, está muy acertado este cartel, porque efectivamente Pinolere y La Orotava en concreto, y gracias al trabajo que se ha venido realizando durante tantos años, pone el lugar concreto el queso de Canarias, en realidad, porque no quiero dejar de trasladar esta importancia de nuestro sector al resto de Canarias, pone en La Orotava el punto clave. Nosotros, desde las posibilidades que tenemos del Cabildo Tenerife y la Fundación Tenerife Rural, quien gestiona la Casa del Vino, queremos aportar lo posible para la promoción de los quesos de Tenerife. De hecho, la semana que viene, el lunes que viene, a esta hora aproximadamente, estaremos en uno de los mayores, o si no el mayor, encuentro gastronómico de Europa y de los mayores del mundo, que es Madrid Fusión, y estarán los quesos artesanales de Tenerife presentes en toda su edición, y en concreto los quesos artesanales presentándose por parte del presidente de la Asociación de Quesos Artesanales. La promoción es fundamental en el ámbito de la comercialización, y sin comercialización no tenemos actividad económica. Por lo tanto, ahí estará el Cabildo de Tenerife al máximo. Seguidamente, el mes que viene, en el mes de abril, estaremos en el Salón Gourmet,
de la mano del gobierno de Canarias, en donde los quesos y en las queserías de la Orotava, en concreto tenemos ya cerrada la participación de la quesería de Benijo, estarán presentando sus productos allí y pudiendo tener una oportunidad más en su línea de negocio, en su calidad demostrada y en la oferta tan variada de sus productos. Por lo tanto, es una de las líneas de trabajo que no vamos a dejar y vamos a incentivarlo al máximo. Con este lapsus de 2 años, el hecho de estar aquí hoy es un ejemplo de cómo la suma de voluntades y de la aportación de muchas personas y entidades hacen que esta feria se vuelva a celebrar, diría que con cierto grado de normalidad, como bien explicaba el gerente anteriormente. Y digo en cierto grado de normalidad porque, por ponerles el ejemplo de la simple mascarilla, todavía eso no es normal y ojalá no se convierta en normalidad. Y en un magnífico enclave como es el museo y el parque etnográfico de Pinoleres, en este maravilloso municipio de La Orotava. Una feria regional para dar a conocer, para recordar la riqueza y la diversidad de las producciones queseras de nuestras islas, poniendo en valor este tesoro gastronómico y la actividad de elaboración y de ganadería que hay en nuestro archipiélago. Por todo es conocido que nuestros quesos son únicos, fruto de la combinación de aspectos que hay que destacar. Por un lado, la cabaña ganadera, compuesta por razas autóctonas, principalmente de caprino y de ovino. Por otro lado, la elaboración utilizando técnicas modernas con otras artesanales. Y por otro, la sabiduría de nuestros maestros queseros, hombres y mujeres, sin los cuales no tendríamos esa pieza importante de la gastronomía de nuestro archipiélago. También he sabido que nuestros quesos son mundialmente conocidos, no solo por el conocimiento de aquellos que nos visitan, sino por los innumerables premios, tanto nacionales como internacionales, que recibe este importante sector, valorando la calidad de la materia prima, de sus sabores, de sus aromas, de sus texturas y, por supuesto, del esmero en su elaboración. Y en este caso, el acto dentro de esta feria, como es el concurso de queso, refleja perfectamente todas estas características. Para anunciar, creo que algo bueno, sano y que ilusiona y contribuye a que el mundo del queso siga evolucionando. Muchos de los que estamos aquí vimos y se comprobó lo que era este mundo hace 20 o 25 años atrás, donde era un sector muy desordenado, donde era un sector muy poco mercantilizado y donde había un atraso considerable en dos aspectos tan importantes como es la comercialización por un lado y la difusión por otro. En 20, 25 años hemos girado 180 grados. La prueba está que, bueno, hoy estamos aquí para justamente poner en escena otra vez la edición número 11 de una feria que gusta mucho, que suma mucho y que une mucho. Qué alegría compartida ver cuando el gobierno está hoy aquí. Así que Basilio, como siempre, gracias por el trabajo. Qué bonito que el Cabildo esté también hoy aquí. Así que Javier, como siempre, gracias. Que la administración, que es el propio ayuntamiento local, esté también hoy aquí, como ha estado siempre. Y que la sociedad civil que representa la Asociación Cultural Pinoleres, con su presidente al frente, esté también hoy aquí. Quiere decir trabajo compartido, unificado y potenciado. El sector del queso y, lógicamente, un sector muy impulsado por la mujer, un sector que ha estado feminizado siempre, que hoy se contempla desde la difusión, desde la comercialización, desde la dignificación y desde el respeto. Nuestros quesos ya no tienen que envidiar a nadie. Pena que muchas veces
alguna gran superficie no entienda que eso es así. Y que muchas veces se falte al respeto a esos queseros y queseras que con mucho esfuerzo dignifican un producto que es canariedad pura y dura, de mucho trabajo. Y que de un día para otro, muchas veces, ven que una oferta que se estaba aportando a una cadena de supermercado, hipermercado importante, que por educación no voy a nombrar, de repente se corta. Porque atrás de esto hay mucho trabajo, mucho esfuerzo, sumado a la situación lamentable de crisis económica, sanitaria y bélica en la cual estamos ahora. Y el queso no sale por ciencia infusa. Tiene que haber ganaderos y ganaderas que con mucho esfuerzo, mucho trabajo, intentan compensar para por lo menos no perder. Y con la expresión que el compañero Jesús dijo antes, la saca del gofio se está secando. Por lo tanto, me alegro mucho que las administraciones estén sacando de su fondo para ayudar a un sector que para Canarias es fundamental.